Yeah, 누가내 수저 더럽대 I don't c a y 마이크 잡음굶 수저 열어, p 마 y Mike, Mike, f o n z i n Black, Black, f n i n e 할것 같아, e 지 마. I'm, I'm sorry. 아들이 너무 잘 나가서 미안해, 엄마. Did you see my back? Did you see my b a c 6 de septiembre de 2021 análisis picante yo no entiendo estos segmentos de mierda al principio de explicar cada equipo que va a competir en la Tag Team Thermal, para qué, quién quiere escucharle a cada uno, dejate romper las pelotas, llegaban los campeones en pareja de Raw, bueno representantes de esta Tag Team Thermal, recordando que Bobby Lashley y MVP perdieron la lucha por esos títulos, dejate joderlo huevo, hasta escucharlo suena ridículo y bueno Randy Orton ahora está re chocho con su compañero y dice el equipo más devastador orque bro y más real como siempre hablando de más y diciendo de los mochi es el hambre que te da después de formar una macoña hasta que aparece quien MVP Bobby Lashley, el WWE Champion Bobby, lo mejor de todo fue MVP hablando español cállate la boca estúpido Bobby quiere un mano a mano con Randy, pero Randy le dice la única forma de tener ese mano a mano es que pongas el WWE Championship en juego. Esto seguro que va a ser así. Igual el codicioso de Bobby lo arriesga todo con tal de conseguir el campeonato en pareja de robo Dejate de joder las pelotas. Y bueno, llegaba el New Year Day a hablar ese. porque teníamos la Tag Team Turmoil, que se iba a dar en casi todo el show. Recuerden ese NXT de puras luchas en equipo que yo le puse 10. No me acuerdo la fecha, pero yo sé que hubo un NXT de era... Pura lucha en equipo y le puse 10 porque fue excelente Bueno, esta es la versión chafa No tan chafa, bueno, le pongo un sello De respect por los luchadores Porque se esforzaron, dieron buenas luchas Pero en serio, ¿a quién le importa La división en equipo y esos campeonatos De mierda, loco? Además, a pesar De que fue una serie de combate decente El buqueo sigue siendo una mierda Primero el New Mierday derrota A los Mierda Rider, que me parece correcto O sea, me importa un carajo a los Mierda Rider Después viene Jindra Mahal con Sus perras que encima están totalmente Desprestigiada que no le importan a nadie, o sea, son unos jobber, unos perdedores de mierda y participan en esta lucha. Así que lo hacía más predecible que el New Day también los elimine. Y después aparecían Lucha Host Party. Quizás W. Lee le dé algo a estos talentos latinos, ¿no? Buscando por ahí seguir un poquito el ejemplo de AEW que le dio los campeonatos en pareja a los Lucha Bros. No, New Day se los ventiló como una perra a Lucha Host Party. No pueden ganar nada a esos jobber, dice Vince McMahon. Después Después vinieron Maceta y Tibar Que perdieron también como unos boludos. Y se recalentaron y le sacaron la mierda a los que venían después. Que era Motafa, Ali y Mansur. Así que la lucha esta tacting Tormol se suspende. Para seguir más adelante y que se puedan recuperar el New Year Y Motafa y Mansur. O sea que esta mierda iba a seguir. Mierda que por cierto aclaro. Las luchas fueron buenas. Pero el buqueo sigue siendo una cagada. Otra lucha buena con buqueo tirando a cagada también, Drew McIntyre vs Sheamus. batazo que dieron, la verdad que para aplaudirle, le voy a poner la única lucha. Vamos a ponerle, sí, soy recomendación para Sheamus y Drew McIntyre. Me gustó muchísimo este mano a mano, qué potencial que tienen los dos. Y digo, qué potencial como si fueran talentos jóvenes, ¿no? Pero qué buena lucha nos dieron, qué combate físico, lucha de hombres, de verdad. Sorprendentemente, Sheamus, cuando parecía que iba a perderse y a la victoria, también me gustó. A pesar de que fue con un paquetito, que odio los paquetitos, me gustó porque no me lo esperaba realmente. Pensé que Drew McIntyre le iba a sacar la mierda sí o sí a Sheamus. Y bueno, Drew McIntyre se calentó por perder con un paquetito y le dio una Claymore al final. Larga promo que le dieron a Damien Priest que le costó realmente. El momento se trabó, hasta parecía que estaba incómodo. Pero lo bueno fue que lo que tenía que decir en español lo dijo excelente. Hablando obviamente de la lucha de Drew McIntyre y Sheamus, elogió el encuentro. Eso fue una tremenda pelea. Esta amistad de Nicky y Ria, como que medio sospechosa, ¿eh? muy cerquita Nicky de Ria. ¿eh? Y bueno, tenemos una lucha en el equipo, las campeonas también Natalia contra Nicky y Ria. Nicky que llevaba una cinta en el brazo, recordando a Daphne, la chica que falleció hace poco, la luchadora, ¿no? Que en paz descanse. Y bueno, este combate ya bajó de nivel. Con la primera lucha que vi, dije, bueno, el buqueo mediocre de Ro va a seguir, pero aparentemente van a dar luchas buenas por alguna razón. ¿Cuál va a ser? Pero este combate, no digo que fue malo eh, Fue decente Saliendo un poco de lo mediocre, digo Estuvo bien, igual no me interesa demasiado Porque las campeonas, a pesar de ser campeonas No tienen ninguna credibilidad Y sabe que Ría Ripley se saca su finisher Y es muerte segura, o sea Se saca el finisher Rhea Ripley y va a perder A menos que sea Charlotte Flair que es De las pocas que se zafan del finisher de Rhea Ripley Victoria para Ría y Nikki Que Nikki las bautizó como La Super Brutality Y sigue esta amistad muy, muy, pero muy muy, pero muy, pero muy cercana que tienen. Ria y Nicky. No me extrañaría que Vince McMahon se saque por ahí sus ideas locas que tiene. ¿eh? <laughs> ah, ya vamos a ver una noticia de algo, che. Una noticia de algo ya vamos a ver con esta <laughs> relación. Moist TV. No en el ring, sino en backstage. Raro. Con Carrion Cross. Raro. Morrison le quiere entrevistar. Le dice que es lo siguiente. Y Carrion Cross le dice lo siguiente es que te voy a sacar la mierda. Y bueno, Casquito Cross llega para. Just Justamente sacarle la mierda a John Morrison, Wey, Qué talento desperdiciado. Pobre John Morrison, boludo. Qué show de mierda. Lo derrota a Cross. Caca Cross. Ya no es más campeón de NXT. La verdad que no me importa si un día pierde a Cross. Pobre Morrison, loco. Y teníamos una lucha por el campeonato femenino de Raw. Charlotte Flair versus Nia Jax. Mirá, Charlotte concentrada, enfocada. Como que voy a reventar a Naya Jax. Grande, Charlotte vendiendo bien el chisme. Y después, Shine Presse decía, vamos a ver si Naya Jax gana otra vez a Charlotte Flair o si la pechea que ahora es por el título como dijo corey graves con amigas así quien quiere enemigos me gustó porque yo sé que ambas están al tanto de las redes sociales sobre todo Se si nos toma de charlotte de eso que se dijo que supuestamente en la lucha pasada se pegaron de verdad y no sé qué cosa fíjate joder yo no sé quién inventó esa cosa pero me gustó que vendieron bien esa historia como diciendo ah nos estamos pegando de verdad eh ojo cuidado acá una grande, me encantó Por lo menos fue una lucha mejor Mejoraron en lo aburrida que fue la anterior Lentísima que fue esta Fue un poco más dinámica Esta lucha sí me gustó eh, Puedo decir que fue un combate decente Vamos a ponerle el sello de respect No sé si de recomendación Pero de respect para Charlo y Nadia Jack Mejoraron en ese sentido Y aparte jugaron con eso De que, uy, nos pegamos de verdad, uy Se habrán ido de risa a Nadia Jack y Charlo ahí juntas Tomando unos mates Ah, quién te verá Che, Charlo, ese pin no se ve muy... Para toda la familia, eh. Y bueno, con distracción de Jaina Pretzel, Neil Jax pierde porque Charlo le aplica una Supernatural Selection. Yo nunca creí que sea posible hacer una Supernatural Selection, pero así lo hizo y se mandó otro pin para la historia. Esas poses vayan anotando, eh, para ponerlas en práctica con su chica. Y bueno, la Alexa Bliss aparece y dice: Charlo venía al patio de juego. Y Charlo le dice: No, no voy a ir a un carajo. Y Alexa Bliss gratuitamente dice: ¿Sabes lo que es estar encerrado con un loco maniaco? Oh, por supuesto que sí, eres una flair. <laughs> esta Alexa Bliss que picante loco, este Vince McMahon tirándole mierda a Ric Flair de paso y en esa promo che. y Alexa llega o sea, transporta a su patio de juegos al ring, Charlo le dice, vos querés algo, decime que querés, y qué va a querer Charlo, una chupada de pija, no, quiere tu título obviamente, apuntó al campeonato femenino de Raw, y Charlo le dijo, bueno pero este no es tu patio de juego. y se fue o sea, le negó esa oportunidad a Alexa Bliss, lucha por el campeonato 24-7 en el ring, Akira Tosawa vs Reginaldo, un combate de pérdida de tiempo, unos saltos locos se mandó de Reginaldo, no le importa a nadie. Creo que lo más loco de la noche fue ver a Jeff Hardy persiguiendo el campeonato 24-7. En serio, yo no puedo creer que WWE llámese Vince McMahon. No sé quién fue el, el booker de mierda, no sé quién fue Vince McMahon ni Khan. ¿Quién carajo fue el que buqueó que Carrion Cross pierda con Jeff Hardy? Y todo decía No, Jeff Hardy es Jeff Hardy. No, que se vieron push para Jeff Hardy. No, esto, aquello. ¿Para qué mataste a NXT? O sea, Jeff Hardy fue un. Uno de los que asesinó indirectamente porque Digo, él es un mero empleado, ¿no? Pero en todo caso, digo Lo mandaron, lo mandaron a que vaya O sea, Jeff Hardy fue el sicario Encargado de ir a matar NXT, porque con esa derrota De Carrion Cross murió NXT Entonces, encargaron a Jeff Hardy que mate a NXT ¿Para qué? Para después ponerlo A perseguir el campeonato 24-7, pero son Boludos que tienen, son estúpidos Son idiotas que ya no encuentro Adjetivo para estos Creativo mediocre de mierda Es increíble hermano, es increíble Y después aparece Drake Maverick como diciendo Voy por mi título, al título que me Pertenece, el 24-7, recordando Aquellas historias buenas que hubo con Drake Maverick, no con el 24-7 Pero uno no podía recuperarse de ver a Jeff Hardy Persiguiendo ese título de mierda Seguía la Tag Team Thurmal. Eh, con los que quedaban, bueno, el New Year Day Enfrentando a Motafa y Mansur sí piña van, piña vienen Sabíamos que iban a ganar el New Year Day Después de hay Styles con Omos para enfrentar al New Media Day, por suerte ella Styles y Homo se dieron la victoria con el Styles, está el Clash y después por último Bobby Lashley y MVP querían competir al final y de la mano de Bobby Lashley derrotando a Styles no pudo Homo hacer nada y bueno, Bobby y MVP se llevan la oportunidad por los títulos en pareja de Raw, o sea, prácticamente todo el Raw fue luchas en pareja, que a pesar de que estuvieron bien, nadie le importa los títulos en pareja de Raw, no sé quién le quieren dar relevancia, tienen que quemar esos títulos si quieren darle relevancia, así que bueno, en Extreme Rules va a haber una lucha Bobby Lashley versus Randy Orton por el WWE Championship y se van a enfrentar otra vez, pero por los campeonatos en pareja de Raw. Bobby, que por cierto, tenía que recibir un Orca yo al final de Randy Orton para quedar como el ojete. Yo por mí que le den los títulos a Bobby Lashley, que sea Two Bells, Bobby. La verdad que no me importa si pierden los re Cabros, es un equipo que me da igual, o sea, es un equipo payaso. Así que si pierden, me chupa bien un huevo. La nota para este Monday Night Raw. Es un 1.50. Le voy a poner un 1 por la lucha de Drew McIntyre y Seamus. Y le voy a poner ese 50. Eh, por lo que hicieron en Attack Team Thormal. Los luchadores. O sea, eso es un pequeño reconocimiento de los luchadores. Incluido el New Day Que hizo un buen trabajo. El buqueo no lo buquean ellos. O sea, si son sobrevaloradísimos. Es culpa de los escritores de mierda. Pero bueno, ni modo. Igual hicieron buen trabajo. 1.50. La nota justa. Por mí le doy un 0. Porque otra vez fue un show infumable. O sea, fumarte entero este show es una cagada de dionda. Pero bueno, 1.50 para este show de la marca roja No olvides suscribirte a WRG, mi canal secundario Donde estaré subiendo más contenido sobre lucha libre pro wrestling Hice unos par ahí de análisis picante de AEW Que son muy part-timer y lo hago cuando se me da la gana Pero también tenés eh, directos en vivo, podcast y videos resubidos Que por ahí me lo quitan en este canal por copyright y los resubo ahí otras cosas que quiero experimentar con ese canal que puedes suscribirte y si querés seguir escuchándome a mí pero hablando de películas y series también te recomiendo suscribirte a Jacaré Enterprises, todos estos canales están en la descripción con su link, muchas gracias a los miembros del canal, Joan Hernández, Juan Pablo Lilo, Rudy Geff25 Alexa Morado, Jonathan Tello Catherine Rivera, Maxi Osvaldo Acastro, Patito Mush, Tidumat Oscar Rodas y Gian Ramos, muchas gracias a todos por su colaboración en este canal Sote. Y bien amigos, esto fue todo. Ya sabes que si te gustó, dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Si llegaste hasta aquí es porque sos un huarcadicto. Nos vemos en otro video. Y recuerda, no lo intentes en casa.